Buenos días, seguimos en Cersalle y, cómo no, nos hemos desplazado hasta Levantina para que su director comercial, Javier Guardiola, nos explique cuál es su apuesta en esta feria italiana para acercarse al mercado centroeuropeo, para acercarse a la exportación. Y, cómo no, nos has enseñado aquí, Javier, una especie de trayectoria de la empresa. Coméntanos un poco qué queréis en este caso transmitir. Hola, buenos días a todos. Bueno, uno de los principales objetivos de Levantina durante los últimos meses y también en esta feria ha sido seguir defendiendo nuestra posición como la compañía española con más experiencia en el mercado en la fabricación, venta e instalación de porcelánico de fino espesor. Afortunadamente, este tipo de materiales está teniendo cada vez mayor acogida en el mercado y cada vez hay más empresas que o distribuyen o venden o fabrican este material. Pero Levantina, como os afirmo, es la compañía española con más experiencia en este producto. Aquí hemos creado un timeline desde el año 2006 en el que fuimos pioneros en España fabricando este material, con algunos hechos relevantes, como por ejemplo cuando introducimos nuestro producto en las tiendas de Zara, en las tiendas de Hugo Boss o en los hoteles NH. Posteriormente, en el año 2009, cuando ya teníamos una pequeña madurez, fuimos galardonados por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio con el Alfa de Plata. Obtuvimos como primera compañía española el certificado Green Guard ecológico y después hemos obtenido otro tipo de certificados como la ISO 9001 o el sello de calidad de la IDIMAP para la industria del mueble, ¿no? Alguno de los últimos proyectos más relevantes es un shopping center en Budapest o las nuevas oficinas de la Fundación Botín del Banco de Santander en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Correcto, importantes proyectos, como no, y creo que nos queda a todos claros que de alguna manera son muchos otros proyectos, porque de primera mano lo sabemos que habéis realizado tanto en España como en el resto del mundo, y bueno, queda latente de que habéis sido los pioneros. Vamos a seguir viendo novedades, si te parece, Javier. Gracias. Bueno, la primera novedad es la colección Venato, que es un mármol blanco, que como sabéis está muy, muy de tendencia en todo el mundo el mármol blanco. Está hecho sobre un soporte de 5 milímetros, que como sabéis, en la última feria Cevisama lanzamos el producto de 5 milímetros, que está teniendo muy buena acogida, y esta es la primera colección que hacemos de Stone, ¿no? La segunda novedad es un producto con una microtextura metálica. Es un producto, digamos, que sirve como complemento decorativo de nuestras series básicas. En principio está hecho sobre tres colores de base, con plata y con oro. Y asimismo está teniendo muy buena, los dos productos están teniendo muy buena acogida en la feria. Y de hecho, no sé si aparecerá en cámara, pero tiene un micro relieve, es decir, tiene un pequeño relieve muy, muy agradable, que genera este efecto visual que podemos observar, ¿no? Sí, es un microrelieve que está trabajado con regulando la viscosidad del esmalte en la fábrica. La verdad es que ha sido un desarrollo bastante complejo, pero sí que pensamos que puede ser un buen producto. Está posicionado, lo queremos posicionar en el mercado como un producto premium dentro de nuestra gama de producto e ir abriendo nuevas puertas a nuevos efectos decorados, ¿no? Es decir, nosotros somos la empresa referente en el sector en algunos colores básicos y queremos ir complementando nuestra oferta con producto más decorativo. Y comentabas algo que me ha llamado la atención, es que habéis introducido el 5 milímetros, ¿es correcto? Sí, introdujimos el 5 milímetros en la feria Cevisama, como vosotros sabéis, porque si bien el producto de 3 milímetros para el revestimiento había tenido muchísima aceptación, para pavimento teníamos algunos problemas para introducirlo en algunos mercados. No es porque el producto de 3 milímetros sea técnicamente inválido, sino porque en muchos mercados la instalación, como vosotros sabéis muy bien de eso, está en manos de muchas empresas subcontratistas y es muy difícil controlar el proceso completo. Con lo cual, dándole un poquito más de espesor, controlamos mucho mejor eso y aunque la instalación no sea tan eficiente como la de 3 milímetros, nos vamos a evitar muchos problemas en obra. Pues muchas gracias, Javier, nos queda claro. Y no sé si quieres aportar alguna otra cosa más en este caso. Bueno, nada, yo quiero agradeceros a vosotros vuestra presencia, a los ya casi 1000 clientes que tenemos en el mundo. Tenemos una base presencia prácticamente en todos los mercados. Y dar el mensaje que seguimos continuando
nuestra apuesta por este material y fruto de ello pues es un poco el resultado la de lo que estamos viendo. Muy bien, pues la verdad es que damos fe de que cualquiera de estos dos productos son muy llamativos, por, sobre todo por la espectacularidad y dimensiones de las piezas. 3 metros, me comentabas. Sí, 3 metros por 1 metro. 3 metros por 1 metro y la verdad es que un material muy interesante para la rehabilitación y la reforma. Muchas gracias, Javier. Gracias.